Bueno, Ángela, felicitaciones por este año súper exitoso. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo se vivía Osimona? Espectacular, la pasamos muy bien. Nos hicimos muy buenos amigos todos, así que nos la pasamos bárbaro. Se nota que es como un cast súper unido, ¿no? Somos un cast. Lo que muestran en las redes sociales, lo que vi acá. Somos un cast súper unido, absolutamente. Nos llevamos muy bien, nos queremos mucho. Y la verdad es que conocí gente espectacular. Nunca me había pasado tampoco de laburar con chicos jóvenes. Generalmente sí. Trabajo con elenco de gente más grande o con muy pocos chicos. Y acá fue la primera vez que éramos muchos. Y sí, esa energía se juntó, la de todos, y hicimos quilombo. ¿Cómo sentiste vos como ser la protagonista de una tira? ¿Te fue como pesado o lo sentiste como, no, me pongo el proyecto al hombro y estoy bien? La verdad es que hubo mucha preparación para esto mental, digamos. Hace 3 años que tenemos pensado hacer Simona. El piloto lo hicimos hace 3 años y en ese tiempo yo crecí mucho, observé mucho, aprendí mucho. Este año lo mismo, aprendí, observé un montón. Y me prepararon un poco para lo que se venía y lo que era un poco llevar tener el proyecto al hombro, Simona al hombro. Adrián me dio muchas charlas, mi representante, sabían lo que me estaba metiendo, digamos, y siento que llegó en un momento en el que estaba preparada, que si hubiera sido un año antes a lo mejor hubiera sido caótico, pero que este año fue justo así clavado y que la verdad estoy muy orgullosa de lo que hicimos como equipo y de lo que hice yo también. Me parece que estuvo muy bien todo, que funcionamos muy bien porque mantuvimos la paz, y nada, estuvo bueno. Y ahora se viene el teatro. Uh-huh. ¿Hay muchos nervios o tranqui? Hay muchos nervios, todavía trato de no pensar tanto porque no puedo dormir si no. Uh-huh. Pero sí, hay muchos nervios, mucho, mucho entusiasmo, muchas ganas. Es un show enorme. Son 20 coreografías, cantamos en vivo, vuelo por arriba de la gente en el Luna Park, hay amor, hay amistad, las canciones están todas reversionadas, por lo tanto hay que aprenderlas medio de nuevo, ensayo con banda, la verdad igual es todo un sueño, es lo que siempre quise en mi vida, entonces estoy agradecida y disfrutándolo con nervios y miedos y todo, como todo el mundo y todo ser humano, pero disfrutando. Flor Vinia nos adelantó que después ella dijo, no sé si lo podía decir, que esto va a ser como el cumpleaños de Simona. Es el cumpleaños de Simona, sí. Pero es un poco la excusa para ir pasando por todas las canciones. Es más que nada un super show, ¿no? Ángela, por último, sos una de las actrices, de las tantas actrices que se pronunció a favor de la legalización del aborto. Siempre estás mostrando el pañuelo. ¿Te parece importante, a pesar de que ahora no se aprobó la ley, seguir hablando del tema, mostrando el pañuelo? Me parece fundamental y me parece un honor para mí. Ahí es donde todo lo mediático se empieza a tener un sentido para mí, cuando mediante el arte o mediante las entrevistas o el poder de la palabra que tenemos los que podemos estar así en la televisión y todo, salir y comunicar estas cosas, a mí me parece fundamental, y me parece que tiene que salir esta ley lo antes posible porque las mujeres están muriendo. O sea, es tan básico como eso, no hay mucha vuelta que darle, ¿viste? El mundo es muy rebuscado y a las personas les gusta como meterse y escarbar donde no hay mucho para escarbar, ¿viste? Es como, hay mujeres que se mueren y esto tiene que ser una ley ya, porque mientras que estamos hablando de esto, hay mujeres muriéndose por este tema, entonces es terrible. Y sí, como ya te digo, para mí es un honor tener el poder de comunicar lo que yo creo y siento que está bien. Gracias, Ángela. Ley.